dice 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quieres saber si el hijo que va a tener Pollo 24 es niño o niña? No te muevas, que aquí te lo voy a decir. Hello, mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica para los que todavía no me conocen y bueno, aquí estamos para la chisma nuevamente. ¿Cuál chisma? Pues que hizo Pollo Martínez, ¿verdad? La revelación, o el Pollo Martínez, o el Pollo 24, ya no sé ni cómo se llama. Hizo la revelación del sexo de su niño y bueno, muchos estaban especulando, ¿verdad? Que como yo, él se había pintado el pelo azul, no para parecerse a Lady Comunica, sino porque hicieron un reto, ¿verdad? En esta plataforma con su esposa, y pues como que su esposa le dio a entender que quería un cambio de look, pero más que nada le dio a entender que se arreglara un poquito, ¿verdad? Nada de que cámbiate el color del pelo ni nada que ver, pero él no entendió, como dicen, te lo dijo Pedro para que lo entiendas, Juan. Pues no lo entendió y nada más se pintó el color azul en el pelo. Entonces, pues todo el mundo estuvo especulando y le estuvo diciendo que tal vez se lo había pintado azul porque que ya sabían el sexo del bebé. Entonces, que para mí, yo creo que sí sabían porque pues no se emocionaron mucho. Una, no se emocionaron mucho porque pues desde el principio y en varios videos lo dicen, Valeria, su esposa, y él querían niña, querían otra niña, que querían tener puras niñas, que hombres no, porque era un poquito más difícil o no sé, o no les llamaba la atención. Entonces, yo supongo como que sentí que no se emocionó tanto como con el primer embarazo. Y también porque a lo mejor estaban esperando otra niña. Y él mismo lo dice aquí en el en vivo, en la revelación del sexo, que él estaba esperando niña, pero pues Diosito les mandó un niño y pues ni modo. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que se va a llamar? Pues nada más y nada menos que Nicolás Martínez Aranda. Así es, así se va a llamar el Nico, y que nace a mediados de julio. O sea, se ya tenía 5 meses. Y no se había dado cuenta que estaba embarazada. Oh, por Dios. Mucha gente le dijo eso de que, 5 meses y no sabías que estabas embarazada. Bueno, creo que eso me parece familiar, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, ahí está. Si puedo, les dejo unas imágenes porque obviamente ellos hicieron el en vivo por esta plataforma. Entonces, bien inteligentes ellos, ¿verdad? Para que no les robaran su video ni nada. Pues, si puedo, les dejo unas imágenes acerca de cómo fue esto de la revelación del sexo. Hubo muy poquita gente, digo, en su casa, porque pues ya ven que con la pandemia y con la sana distancia, pues nada más la mamá del Pollo, la mamá de Valeria y pues los organizadores del evento, ¿verdad? Que yo siento que lo anunció desde antes. Vamos a ver, va a aventar la piedrita, a ver quién la recoge, de que anunció desde semanas antes qué día iba a ser la revelación, para a ver si le caían unos cuantos patrocinios, ¿verdad? Nada tontos, pero está bien cotizar así tu vida, ¿verdad? Si te lo pueden dar ya gratis, pues qué mejor. Así que tuvieron el patrocinio de la revelación, el patrocinio de los de las flores y globos, el patrocinio del pastelazo, ¿verdad? Entonces, pues no batallaron nada, ya tenían todo y nada más. Lo transmitieron en vivo para que la gente se enterara de qué iba a tener el Pollo Martínez, niño o niña. Ustedes, mis rebeldes, contéstenme aquí abajito, ¿le atinaron a lo que iba a tener el Pollo Martínez o no le atinaron? Yo sí le atiné, les voy a decir por qué. Porque tenía la pancita muy hacia adelante. Al principio la tenía desparramada. Por eso es que a lo mejor y no se le notaba y no se daba cuenta. Pero después se la fue haciendo picudita, picudita. Y luego ya cuando el Pollo se pintó el pelo de azul, pues no me quedó la menor duda de que ellos ya sabían. Y de hecho en el en vivo, Valeria lo confiesa, que ella no aguantó las ganas y ya sabía lo que era. Pero ustedes díganme por favor si es que le atinaron,
si le atinaron a que era niña, si le atinaron a que era niño. Déjenme la parte de abajo aquí todos sus comentarios, porque ya saben que todos y cada uno los leo. Y bueno, pues esperemos que este niño venga con mucha salud, que es lo que a ellos les estaba preocupando, porque obviamente como no se habían dado cuenta de que estaban embarazados, ¿verdad? Ni tomaron vitaminas, ni tomaron sus cuidados pertinentes, entonces lo único que ellos piden es que el niño venga con la torta, obviamente bajo el brazo, que yo creo que sí, y que venga con mucha, mucha salud. Y al parecer, bueno, eso dijeron, que ya se cierra la fábrica, que ya Dios les dio uno y uno, y que ya se cierra la fábrica. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues el pollo, ¿verdad? Como ya lo conocemos, que es medio así, ya medio agarradillo, pues dijo que pues los niños salían muy caros, entonces que hasta ahí iban a dejarlo, que la fábrica se cerraba porque salía muy caro mantener a los chiquillos, ¿okay? Y una esposa y dos chiquillos, y luego él a cómo come, pues bueno, sí le va a andar dando la crisis aunque no estemos en pandemia. Y bueno, mis rebeldes, yo hasta aquí me despido el día de hoy. Espero les haya gustado este videito. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 3, 2, 1.